Buenos días. Por favor, prendan sus cámaras. Le toca exponer Pamela Chipana. Nuestra Chipana. Ya sigue Micael Fuentes. Sí, profesor. Puede comenzar. Listo, puede comenzar. Buenos días con todos en general. Hoy voy a hablarles sobre la anorexia y bulimia en el corte de la autodisciplina, escrito por el autor Enrique Valiente en Buenos Aires en el año 2000. Ahora, sobre la anorexia y bulimia, son patologías de la alimentación que también pueden considerarse como un modelo de la sociedad o también trastornos de una alimentación. Ambas enfermedades son muy comunes en el sexo femenino a principios de su adolescencia. Aquí tenemos en el caso de la anorexia, o también llamada anorexia nerviosa, donde busca la delgadez mediante tratamientos, medicamentos, dietas, vómitos, etc. Mientras que la bulimia es un exceso de alimentos en un periodo de tiempo, es decir, en un trastorno de atracones. Tanto la anorexia nerviosa como la bulimia tienen algo muy parecido, que es tener miedo a la gordura. Ahora, a continuación, les voy a comentar cómo aquellas enfermedades influyen en el relato. Aquí está la anorexia y bulimia en la sociedad. Aquí se someten una gran cantidad de adolescentes y mujeres jóvenes que se exigen a no comer así pudiendo hacerlo. Y es algo muy irónico porque en los siglos anteriores la gente moría por
falta de comida, por miles de enfermedades y por falta de alimentos y la extrema pobreza, la pobreza que había. En la ciencia del cuerpo y desarrollo de la industria de la dieta, aquí el desarrollo es mediante nosotros mismos. Nosotros nos evaluamos físicamente en nuestro propio cuerpo y a esto se le llama apariencia. Y con esto ya nosotros nos vamos imaginando qué es lo que nos falta, un atractivo físico o tener un peso corporal perfecto. Y tanto en el cuerpo es como una forma de percepción de una persona. Y de aquí seguimos a la baja autoestima. Esto influye demasiado ya que las personas se sienten inferior a otras o de cualquier manera intentan verse igual o aparentarse ser igual a esa persona. Y en sus consecuencias inversas, aquí tenemos el fracaso en el físico, o sea, no poder conseguir ese aspecto que uno deseaba o llegar a esa perfección que uno anhelaba ser. O también está la presión social, que tal vez pensemos de no vamos a ser aceptados por nuestro nuevo cuerpo, nuestro nuevo aspecto físico en un grupo de amigos, en el mismo público o en familiares en ciertos casos. Y en la moral del mercado de la belleza, aquí el sujeto excede en un gran cambio de su estatus corporal y prácticamente este mismo se hace daño en su propio cuerpo por su exceso. Ahora, del corte tradicional al corte de la autodisciplina, aquí estaba ¿Dónde dividido dice por corce? corsés. ¿Dónde dice Arriba, corce? arriba, arriba, corsé. ¿Corce? Corsé, corsé. ¿Corce? ¿Y por qué le he puesto tilde si es corce? ¿Sabe lo que es un corset? Bueno, lo busqué y un corsé es como una vestimenta que aparece para personas que parece que quieren adelgazar porque es algo como algo parecido a una faja, pero Algo parecido a una faja. ¿Ha ajá, algo visto parecido a una usted faja. la película Piratas del Caribe? No, profesor, no la he visto. Bueno, ahí lo hubiera visto. Sí. ¿De dónde me ha sacado que es corsé? Si le pone tilde. Si le tiene Sí. tilde, tiene que pronunciarse corsé. Sí, recién me di cuenta, profesor. Ya, es corsé, no es Sí, corsé. es corsé. Sí. Y Aquí es creo lo que termina con T. Voy a ver en el corsé. diccionario. Continúe nomás. Ya. Aquí lo dividí por cuatro ciclos. En el siglo XIV al siglo XVI, la nobleza se esmeró por reglamentar y codificar cuidadosamente cierto orden en las costumbres alimentarias. Aquí, tanto en un periodo histórico, se ordenan diferentes normas para permitir el estilo de vida de la nobleza tradicional. Ah, como lo que se come no es simplemente el fruto de una elección, sino la marca de una identidad social. Aquí, cuando nosotros vemos qué comemos, nosotros decidimos qué comemos y con eso nos identificamos en nuestro propio cuerpo. Y en el siglo XVIII es la necesidad de un cuerpo, la necesidad de un cuerpo acorde a las nuevas ideologías que se levantan contra el viejo orden. Esto quiere decir un cuerpo disciplinado, un cuerpo único para la eficiencia y la productividad de un trabajo, especialmente. También está la dieta y la vida metódica, que deben arreglar las desórdenes de una clase en decadencia cuyas extravagancias alimentarias era un peligro moral para la sociedad industrial. Y en el siglo XIX se inicia un proceso de democratización del consumo impuesto por la lógica industrial. ¿Qué es Esto eso? según... Explíqueme eso. No, ahorita, por eso lo voy a explicar Ya, ahorita. ya. Esto es según por Montanari, donde aquí la producción impulsó la ampliación social del mercado de los alimentos, llegando a aumentar el consumo de carnes en capas más amplias de la población. Y gracias a esto, los consumidores caían en desusos antiguos o símbolos de su mismo peso o estatus corporal. También aquí habla que la mujer era socializada por sus atributos físicos, por su apariencia física, para tener un éxito personal. Y en el siglo XX, el cuerpo se va convirtiendo paulatinamente en el lugar de la identidad personal. Y aquí es donde Vincent dice que más que las identidades sociales, máscaras o personajes tomados prestados, más incluso que las ideas o las convicciones frágiles y manipuladas, el cuerpo es la realidad misma de la persona. Y aquí volvemos a hablar sobre la apariencia, que la apariencia era evaluarnos físicamente nuestro propio cuerpo, tanto para estimularlo y mantenerlo.
Y finalmente les voy a hablar sobre las patologías de la abundancia o también se pueden decir las enfermedades de los desórdenes alimentarios, como ya les había comentado, la anorexia nerviosa y la bulimia. Aquí empecemos por las enfermedades que son más frecuentes en el sexo femenino. Ya antes lo había mencionado y generalmente esto empieza en la adolescencia entre los 15 años hasta los 28 años. ¿Y por qué básicamente en el sexo femenino? Bueno, aquí las mujeres buscaban un cuerpo perfecto para tanto verse bien o tener una buena apariencia en plena sociedad, o también que la sociedad de trabajo las prefieran a ellas mismas. También estas patologías de la conducta alimentaria pueden interpretarse como desórdenes. Aquí ya que dan expresión a ciertas limitaciones estructurales impuestas a las mujeres en el contexto de la sociedad del consumo. Y como lo decía, prefieren sus atributos físicos, la sociedad de consumo, de su exaltación o lo alaban de su cuerpo mismo de la mujer. En el valores que pueden ser resumidos como una cultura de la delgadez, esto fue dicho por Toro y Vilarde, y donde obviamente prefieren a la mujer por sus rasgos físicos que al hombre, ya que a la mujer tiende más a identificarse con su propio cuerpo y es mucho más autoimagen que al hombre. Y acá tenemos a las artes plásticas referentes del imaginario para los cuerpos perfectos. Y eso fue en algún momento, donde las artes plásticas eran para cuerpos perfectos. Ahora, hoy los medios de comunicación grandes han generalizado la prescripción de los cuerpos deseables. Y en los alimentos que solicitan el deseo son aquellos que no son un beneficio nutricional, sino algo de puro placer. O sea, no específicamente lo que te gusta, no es lo sano. Y definitivamente aquí la comida siempre estará unida a nosotros, a pesar de rechazarla o aceptarla. Gracias, profesor. ¿Por qué no es sano? Porque no es, ah, es que aquí es lo que gusta, no es lo sano. O sea, ¿Qué cosa es básicamente sano, pues? algo ¿Qué es sano? saludable para nosotros. ¿Y qué? ¿Y cómo, quién decide qué es sano? O sea, por eso, nosotros específicamente no decimos qué es lo que va a ser sano. No, porque eso a ti te meten en la cabeza la idea de qué cosa es sano o no es sano. No, o sea, tú no lo inventas eso. Es mediante, vas tú aprendiendo y ¿Por qué las mujeres quieren ser flacas? ¿De dónde sale eso? ah, porque ellas mismas quieren verse bien. Ah, quieren verse bien, y verse Quieren bien es verse. ser flaco. O sea, lo O sea, inventaron ellos. no es ser flaco, intentan de cualquier manera hacerlo. Por ejemplo, No, dejar no, de. no, no se entendió la pregunta. No te apresures. No. Tú has dicho que, o sea, antes comías bastante y demostrabas que eras rico. Los pobres eran flacos. En el siglo XX, ¿no? Se convierte para la mujer, ser flaca es ser bonita. ¿De dónde apareció eso? O sea, ¿quién se le ocurrió eso? Porque antes, y todavía en muchos lugares de la sierra y de la costa, y también de la selva en provincias, ¿no? Las mujeres son rollizas, Sí. gordas, no necesariamente flacas. Lo que quiere decir que tienen otro modelo en la cabeza de qué cosa es una mujer. En las ciudades y las nuevas generaciones han dicho, no, hay que tiene que ser flaca. La pregunta es ¿por qué? No está en el texto, sino, pero tú has leído el texto, entonces yo te pregunto en función, o sea, ¿cuál creerías que sea el modelo de flacura, el modelo de belleza? ¿Alguna vez has visto algún artista en la televisión, no? En la calle o sí, En la calle. básicamente en la calle. No, Ya. solamente a un ¿Las amigo. artistas de televisión son gordas o flacas? No son flacas. Pueden haber gordas. Sí, también, pero mayormente son flacas. Ya. Entonces, tú sabes que cuando te filman, te graban, ¿no? Y si tú no eres una persona flaca, la pantalla o la fotografía tu figura se pone más ancha.
Ya, entonces por ahí te estoy dando la pista, pues. Eso tiene que ver con una exposición que ver al final, casi al final. Cuando aparece el cine, aparece otro modelo de mujer. Ustedes se dan cuenta que la cámara engorda. Sí, Entonces a las mujeres, para que sean bonitas, no se les mete en la cabeza que tienen que ser flacas. Ahora, una chica pobre, bonita de cara. ¿Qué cosa es bonito? Lo que la gente, lo que el modelo dice que eso es bonito. Hace años vi una serie en la televisión, un capítulo donde el capítulo pasa con la cámara enfocando de la cintura para abajo. Era un hospital y era un hombre que había sufrido se le había hecho una operación de cirugía estética. Ya, o sea, todo el capítulo gira en torno a qué cosa va a haber cuando le saquen las vendas y qué cosa se va a ver. Y el hombre estaba angustiado, ¿no? Por el éxito de la operación. Entonces, y la cámara siempre enfoca de la cintura para abajo. Hasta que por fin, al final del capítulo, le sacan las vendas de la cirugía que le han hecho en la cara. Y la cámara muestra un rostro de un joven simpático. Y sin embargo, el joven comienza a gritar: "No, no puede ser, ¿no? Con esta cara, ¿cómo me han dejado con esta cara? Ha sido un fracaso la operación". Y en ese momento la cámara comienza a enfocar a las enfermeras, a los médicos, etcétera. Y tienen unos ojos así salidos, tienen una nariz cuyos huecos están hacia afuera, o sea, no así, sino hacia arriba, ¿no? Tienen una boca chueca. Y el chico quería ser como ellos. Y nosotros vemos, o sea, la película es un capítulo de una serie que hubo hace muchos años, que yo no veía casi nada, pero una vez justo vi ese capítulo. Porque yo consumo poca televisión. Entonces, no sé si entendiste el mensaje. O sea, mira, o sea, a un chico lo operan, le hacen una operación de cirugía en la cara. Él está angustiado por cambiar sus rasgos físicos. La cámara siempre enfoca de la cintura para abajo a todos, ¿no? Y al final le sacan las vendas, ¿no? Y la cámara enfoca el rostro del chico. Y el chico es simpático, pero él se lamenta, simpático. Ahí otra vez lo hemos repetido la palabra apropiada. Y entonces la cámara enfoca a los médicos, las enfermeras. Y el que está viendo la película o el capítulo se queda asombrado y lo obliga a pensar, lo cual no es muy común en la televisión, que te obligue a pensar. A ver, ¿qué cosa, por qué te he contado esto? Porque al parecer ¿Qué cosa crees que he querido decirte? específicamente no, las personas no desean ser lo mejor bonitas, sino lo que esas personas desean ser. No. O sea, tú quieres ser feo. O sea, si la persona quiere, no puede. Quiere. Si la O sea, persona si es desea, quiere. quiere. Tú has hablado acá de los últimos que has hablado, dije todo lo contrario de lo que estás hablando ahorita. Porque la belleza se convierte en la actualidad en una industria. Y justamente lo que todo el mundo quiere es Sí. consumir esos productos de belleza. Para Lo que quiere decir que te van imponiendo un modelo de belleza y te he dicho en qué momento comienza. Comienza cuando aparece el cine. Comienza un poco más atrás.
Pero si tú ves las películas que refieren de, bueno, aunque no, porque ahora en la actualidad te presenta una película del Imperio Romano y la joven, la artista, la actriz principal es flaquita. Lo cual en ese tiempo nadie le hubiera hecho caso. Porque la belleza no estaba en la flacura, sino estaba en una gordura leve. O sea, como decimos algunos de los hombres, o sea, tener algo que tocar. Porque una flaca no tiene mucho que tocar, pero ahora todos quieren ser flacas. Por eso hacen dieta. ¿Y por qué entonces ocurre esto como enfermedad? Porque a veces lo exageran Porque demasiado. hay, no, no es exagera, pero es que es lo que te han metido acá, pues. La pregunta es, o sea, no es que no haya hombres anoréxicos, sí hay, pero la Sí, mayoría son la mujeres. mayoría son mujeres. La pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿no te has puesto a pensar tú qué has expuesto a Sí. este tema? ¿Por qué Sí, las eso lo mujeres? puse a pensar. Pensé principalmente que las mujeres querían verse bien para verse Sí, mejor o sea, bonitas, querían verse bien porque le sí, han dicho que este modelo es ajá, bello. ¿Cuál? ¿Eres flaca? ¿Eres flaca? ¿Eres bonita? sí, ¿Eres gorda? principalmente, ¿Eres fea? Pero la pregunta es, ¿por qué a las mujeres? Me podrás decir, porque se le ha llamado el sexo débil o el sexo bello, que es un poco lo que dice Lipovetsky, ¿no? Acá estamos en. Sí. Este es Valiente. Lipovetsky trata. No ha venido, pues, a exponer Chipana. Justamente el tema de la belleza. Ya, está bien. No sé si tienen alguna pregunta. La respuesta es sencilla, pues. A las mujeres las puedes manipular porque las consideras y porque muchas mujeres actúan así, las consideras que son más afectivas que racionales. Entonces, tú enamoras a una mujer y le dices que es bonita, no le vas a decir que es fea. Y a la mujer, como si a ti te dijeran qué lindo que eres. Una mujer te dice, te sientes pues mejor. Pero se acostumbra a decirle a las chicas qué bonita que eres. Hay toda una industria, pues se arreglan, se pintan, antes no, pues. ¿No? Y se cuidan, lo cual no es malo. Lo malo es cuando tú has expuesto, o sea, lo malo es cuando se convierte en una enfermedad, o sea, en una obsesión por la flacura. Si entras a internet, vas a encontrar una foto clásica, una mujer esquelética Sí, que se mira en el bóvida. espejo y se ve gorda. Sí, una mujer gorda y otra, sí, se ve ¿Ves? perfecta. ¿Por qué? Porque está acá, pues. La mente es Entonces, otra imaginaria. vez, aunque esto parece, lo que estoy explicando parece machismo, es que a las mujeres las han formado desde que son niñas, ¿no? En función de lo que le entra por el oído, o sea, qué bonita que eres. Y qué bonita que eres es que eres flaca. ¿Eres gorda? No. Si eres gorda, se tiene que hacer dieta. Claro, las mujeres pobres no tienen que comer. Pero aún no tengan que comer, algunas se cuidan. O sea, no comen grasa. De ahí viene la moda, pues, de la comida sana. Entonces llaman comida sana aquello que no tenga carne, son vegetarianos. Y otros todavía son más extremistas, son veganos. O sea, no comen casi nada. O sea, lo que quiero que entiendan es, y no es que yo tenga razón, solamente observen, o sea, cómo nos manipulan. ¿Tú sabes cuál es la empresa? Es una empresa peruana que tiene la explotación perfecta. ¿Has escuchado hablar de Ambal? Um, ¿Ebel?
Son dos empresas que venden, que es del mismo grupo, el grupo Belmont, que venden todos los cosméticos. Y es la explotación perfecta porque son miles de mujeres que no Sí. ganan sueldo. O sea, ganan comisión. No ganan sueldo. Son miles de mujeres que te enseñan su catálogo. Y no les pagan seguro, no les pagan nada. De vez en cuando, para Navidad hacen un concurso y le regalan algunas cosas. La explotación perfecta. ¿Se te imagina las ganancias que tiene esa empresa? No paga más que comisión. No son una, son miles. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya, bien. Tiene 14. Gracias. Coraima, Paredes. Ahora comparto. Ya. Ah, un montón de gente que llega tarde. Profesor. De ahí que deben estar durmiendo los que están con su cámara apagada. No hay problema, les pongo falta. Profe, tengo una consulta. Sí. En una conferencia, no sé, sí, habló Lipovetsky acerca de, a ver, la idea más o menos era de que con el tiempo, las acciones o las formas, digamos, unas transacciones económicas se hacían con dinero, pues, ¿no? Pero ahora ya no necesita de este dinero físico. Y quiero saber si es que esto tiene este vínculo también con el modelo de la mujer que se le impone que ahora sea flaca. El modelo que se, de mujer que se impone que es flaca desde el principio del siglo XX, cuando aparecen las estrellas de cine y de ahí aparecen las modelos pues de la televisión o de la publicidad, tienen que ser flacas porque la cámara lo engorda y como a ellas se les considera bellas, y usan todos los maquillajes, te venden lápiz, te venden polvos, te venden coloretes, te venden para todo, es para todo. Piel, para piel suave, para piel arrugada, para todo. Es lo que dice Lipovetsky, pues. Es la época de la imagen. Esa es la posmodernidad. Lo que pasa es que no saben qué es posmoderno. Yo no estoy diciendo que está mal, que una chica se arregle, quiere decir que se quiere, tiene autoestima. ¿Ve? Un drogadicto no le importa cómo lo ve, porque el drogadicto no tiene autoestima, quiere dar pena. El drogadicto quiere que lo mires, ¿no? Y que le apapaches y le dije, y llama la atención para dar pena. Una mujer que se arregla porque ya quiere llamar la atención, me dicen, mira, yo soy bonita. O sea, se arregla para gustar. Eso lo muestro en las primeras clases. Te arreglas, pero tú no te ves. El espejo son los otros. Voltean a verte, te huelen un bonito perfume, un rico perfume. Y he visto en la televisión una mujer llorando con su hijo que se le moría en la puerta del hospital del niño, que no tenía, dice, para comprar una pastilla que le habían recetado para su hijo, que se estaba muriendo, pero la cámara enfocaba el rostro de la mujer y la mujer estaba bien pintada. Me dirán, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. O sea, es tan indispensable como comer. Para las mujeres, se le han metido en la cabeza. O sea, no está mal. O sea, están diciendo, ¿por qué se arreglan? Porque se quieren.
Esa es autoestima. El que se emborracha quiere mostrar, mira qué macho que soy porque tomo, porque me emborracho, y las mujeres ahora hacen igual. Y que también quieren llamar la atención. Pero si yo chupo más, yo soy mejor, soy más macho que tú. Y las mujeres entran a una especie de machismo, a competir por quién se emborracha más. Ahora vamos a ver, pues, este capítulo de un libro que se llama Amor Líquido. Sea, el amor ya no es eterno. Por eso que el matrimonio entra en crisis. Pues ahí dicen, miren el título. Ese es un capítulo del libro Amor Líquido. Es un filósofo y sociólogo polaco que acaba de fallecer. Ahí está su nombre. Vamos. A ver, Coraima. Bueno, me toca exponer en esta ocasión enamorarse y desenamorarse de Bauman. Bueno, el amor y la muerte, según Iván Klima, el amor y la muerte son dos protagonistas de una misma historia. Esto se dice que cada que aparece como la muerte, como el amor realizado, cada aparición de cualquiera de los dos es única, definitiva e irrepetible, inapelable e impostergable, ya que cada una aparece solo por única vez. Es por eso es imposible aprender a amar tal como no se puede aprender a morir. Estos nos tomarán de forma inesperada, que en cualquier momento puede llegar, así como el amor y la muerte. En el caso de la muerte, se admite que el aprendizaje se limita a la experiencia de otras personas y es por lo tanto una ilusión. La experiencia ajena solo se puede conocer como una historia procesada, interpretada según lo que otros vivieron. De hecho, podemos enumerar muchísimas veces las que nos hemos enamorado. Por más que uno haya aprendido sobre el amor y del amar, su sabiduría solo llegará hasta donde el Mesías Kafka, un día después de su llegada. El deseo y la muerte, no. El amor y el deseo. Son a la vez tan parecidos y tan diferentes, ya que el deseo es el anhelo de consumir, de absorber, de devorar. Pero por lo diferente, el amor es el anhelo de querer y de prever el objeto querido. El deseo es ampliar el mundo, que podamos tener más opciones a elegir, que podemos estar abiertos a más oportunidades, con diferencia que el amor es solamente con exclusividad. El deseo es autodestructivo y el amor se autoperpetúa. El deseo y el amor tienen propósitos súper opuestos, ya que no buscan lo mismo, no tienen la misma finalidad. Por su parte, el deseo escapará de los grilletes del amor. Bueno, las miradas se encuentran a través de una habitación atestada, se enciende la chispa de la atracción, conversan, bailan y sin pensarlo, uno de los dos pregunta, ¿tu casa o la mía? ¿Eligen el amor o el deseo? En estos casos, se prevalece el deseo, ya que no tienen como noción de querer algo más allá de querer cuidar al objeto querido. El deseo se necesita tiempo para germinar y madurar. Los actos nacidos de las ganas profundamente implantadas de esa noche. En una relación significa un montón de dolores de cabeza, pero sobre todo una perpetua incertidumbre. Uno nunca puede estar verdaderamente seguro en lo que debe hacerse, ya que no sabe si una de ambas partes va a desistir de la relación. Las promesas de compromiso ya no son duraderas como
o solían ser antes, ahora son demasiado efímeras, ya que pueden ser solamente de una noche o solamente de un encuentro sexual. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, dependía antes mucho de la mujer y hoy en día la mujer es muy liberal, al igual que el hombre. Y antes como que se juzgaba demasiado que si una mujer la tildaban de prostituta o si estaba con muchas personas y tendría que, por el qué dirán, se quedaba con una sola persona. Hoy en día la mujer y el hombre moralmente ya no le toman mucha importancia a eso. Y es por eso que solamente puede ser de una manera efímera. Ni siquiera el cariño que puede haber en una sola noche. El compromiso resulta de otras cosas, el grado de satisfacción y que nos provoca la relación que tienes con esa persona. El amor a primera vista es como algo que, como una, o sea, es por parte de todas las novelas, películas que hemos visto, el amor a primera vista lo idealizamos demasiado. Pensamos que es como un cuento de hadas, que por ser primera vez te muestran su verdadera cara, pero no es así, solamente te muestran la parte donde ellos quieren demostrarte que eres bueno para esa persona. Hoy en día los compromisos ya no son tan duraderos. El para siempre y el juntos por siempre ya no es así. Bueno, es todo, gracias. ¿Qué opinas? Bueno, que, o sea, las relaciones son experiencias. Cuando más experiencias tienes, es menos como fracaso, como que tienes menos errores a cometer en las siguientes ¿Por relaciones. qué se cometen esos fracasos? Porque no hay comunicación, porque por muchos factores más, pero más que nada porque no hay comunicación y como que no tienen la misma finalidad en ambas partes, no comparten los mismos ideales. Pero ¿qué ideales uno busca? Antes se buscaba casarse, tener hijos, hoy en día ya no es así. Ven hasta dónde puede dar una relación, si es buena o mala, pero ya no es como que es necesario que te cases, es necesario que tengas hijos. Pero falta una idea ahí. Está bien lo que dices, pero dos puntos y de resumen. Es el amor hasta, o sea, cuando se casa, ¿qué dice el cura? Ah, sí, hasta la muerte los separe. Exacto. Pero hoy en día ya no los Y separa tú te la muerte. imaginas, y ahí tú te llevas mal con tu pareja y te imaginas que es hasta que la muerte te separe. No, hoy en día ya no, hoy en día optas por separarte, si es que deseas. Pero hay mucha gente, hombres y mujeres, adolescentes, que como tienen conflictos sentimentales, hay dos, hay varias formas. O se lo cuentan a un amigo que tiene tanta experiencia como él, o se lo cuentan a una amiga. Difícilmente van a recurrir a un adulto que tampoco podría decirle cosas coherentes. Pero como somos un país católico, muchos recurren a los curas. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Y los curas saben eso? O sea, ¿de qué te va a hablar alguien que teóricamente no ha tenido relaciones sexuales, ni enamorada, ni nada por el estilo? Pero muchas chicas especialmente recurren. O sea, hay muchos grupos parroquiales que aparentemente sirven para mostrar que son cristianos, etcétera, pero en realidad lo que hacen esos grupos parroquiales es, sirve, entre otras cosas, para encontrar pareja. Y eso no es malo. Entonces, pero eso es, en el Perú, pues o sea, lo que está hablando Bauman es lo que ocurre básicamente en Europa, en Estados Unidos, en el primer mundo.
Pero en el Perú todavía hay gente que cree en el amor romántico, en el amor para toda la vida. Entonces, por esa razón, nos llama la atención eso. ¿Alguna pregunta? Por eso lo llama el autor amores líquidos. O sea, en la sociedad postmoderna nada es sólido, todo es líquido. Él tiene un montón de libros sobre eso. Su primer libro más conocido es Modernidad Líquida. Y después tiene este libro, Amores Líquidos. Después tiene otro libro, Seguridad Líquida. Todo es líquido. O sea, lo que quiere decir es que nada es permanente, todo es cambiante. Ya no es ni hasta que la muerte se separe, ya no es para siempre, y se amaron para siempre. Eso sí, eso ya. En el caso del Perú está llegando, está recién llegando esos modelos. En Europa, en Estados Unidos, desde mediados del siglo XX ya comenzó a cambiar. Es lo que ven en las películas. Aunque en el caso de Estados Unidos tiene un ritual. O sea, las parejas se conocen, se acuestan, tienen sexo, todo, pero cuando se van a casar hacen un ritual, ¿no? El hombre tiene que arrodillarse y pedirle que se casen, ¿han visto en las películas? Y le entrega el anillo. Claro, eso es incentivado por las joyerías también, que les conviene que ese ritual se mantenga. ¿Alguna pregunta? Bien, está bien. Tú tienes 14. Próxima clase, ahí apareció una señorita que no se había enterado que habían exposiciones. Y eso me cambia todo. A ver, para la siguiente clase, Neideli Flores, Flores Alexandro, Vicente Sandra, que es la señorita que recién se ha enterado que existe este curso, Lice Pacheco, Ana Paula Salinas y Carlos Coveñas. A ver, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, un poquito. En la lectura, que es el que estamos leyendo de Horton, y ayer mencioné control social, ¿no? En una de estas, acá, de preguntas que acabo de hacer y que me han respondido, ¿no? Ahí está dicho en términos peruanos. Lo que en el libro aparece con otro nombre. Por ejemplo, hay muchas cosas que no hacemos porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis padres? Cuando nosotros decimos eso, ¿qué van a decir? O sea, estamos tomando en cuenta la opinión de esos. Hay gente que no le importa. O sea, cuando nosotros tomamos en cuenta la opinión de tu papá, de tu mamá, o básicamente la opinión de tus amigos, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a pensar? Eso que estoy hablando, esa es una forma de control. Se llama la mirada del otro. O sea, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver así? Pero eso es relativo. Por ejemplo, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido, ¿no? Hace unos, ¿cuántos años tendrá? 4 o 5 años, ¿no? Que aparece una moda que lo usan primero las mujeres y ya usan, incluso ahora lo usan los hombres, ¿no? Se compran un jean roto. ¿Qué quieren mostrar? Pedazo de piel, pero es otra cosa. Quieren mostrar otra cosa. Si se dan cuenta, cuando tú ves
Hombre o mujer, ves a una chica generalmente, porque también hay hombres que lo usan. ¿Qué te está diciendo? ¿Soy pobre? ¿Y estoy usando un pantalón roto? No, que cuestan más que los que no son rotos. ¿Y cuál es la ventaja de usar un pantalón roto? Está a la moda. Yo supongo que las chicas que usan esos pantalones siempre van a tener por lo menos un diálogo con sus mamás en su casa. ¿Cómo vas a salir así? Van a creer que no tienes que ponerte. ¿Cómo vas a tener un pantalón roto? Está la moda. Pero ¿por qué? O sea, puedes verlo del lado positivo o del lado negativo. Si lo veo del lado negativo, es lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? O sea, una lectura es que no tiene plata, pues usando un pantalón viejo. No, ahora cuestan más los rotos. Y lo positivo es que atrae la mirada. O sea, uno no quiere mirar, pero ves que está roto y el ojo se va. Y no solamente estoy hablando de hombres hacia mujeres, sino de mujeres también. O sea, le queda bien. Hay mujeres que son percha, todo le queda bien. Hay otras que no. Antes de eso, de ese pantalón roto, viene un jean a la cadera. No sé si ustedes se acuerdan. Las mujeres usaban un jean, ¿no?, a la cadera, ¿no?, y un polito corto. Entonces dejaba un pedazo de piel a la vista. Otra vez, eso fue con la anterior exposición. A las mujeres, a las flacas les quedaba muy bien. Pero tú veías mujeres gordas que con pantalón a cadera, que eran valientes. No sé cómo podían salir a la calle así. O sea, el espejo no les decía que les quedaba mal. Pero ellas usaban. ¿Por qué usaban? Porque está la moda. O sea, y esto que estoy contando es otra forma de control. ¿Te das cuenta? ¿Y quién te controla? La moda. Es una separata que se me ha perdido. De cuando he regresado a la universidad, la secretaria ha botado todas mis separatas que tenía ahí. Y la fotocopia donde tiene la copia ya no funciona. ¿Por qué? Porque eso lo fotocopié de un libro de una amiga que ahora vive en Londres y que sus libros están acá en el Perú. O sea, nadie, muy pocos han estudiado la moda. Que es un fenómeno no solamente económico, sino básicamente psicológico, sociológico, etc. La moda funciona en la lógica de la economía de mercado. O sea, sale una modelo y miren, sale una modelo, hay pocos modelos masculinos. Sale una modelo y te muestra un pantalón, una blusa, etcétera, que tiene un detalle. El detalle siempre está en ocultar y mostrar. Y a través de los medios de comunicación se impone ese modelo. Entonces, toditos comienzan a imitar. Pero si ya todos usan, porque moda es novedad. Pero si ya todos lo usan, ya no es moda, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar. Ayer hablábamos que en Estados Unidos, pues, es la economía del desperdicio. O sea, tienen televisor, pero van y compran más televisores. Y como este televisor ya está viejo, lo botan. Y usan el otro. Y como este carro ya tiene más de un año, lo cambian y compran uno nuevo. Y toda la vida están pagando carros. Porque es que esta era la moda.
O sea, pregunta, ¿tú eres libre? Porque te dicen que eres libre. ¿Por qué? Porque si tú quieres, lo haces, si tú quieres, no lo haces. Pero en el ejemplo que estoy poniendo, casi nadie es libre. O sea, casi nadie piensa. Todos hacen, imitan. Y así te controlan, pues. En el Perú. En el Perú. En el Perú tenemos al gobierno de Castilla que está haciendo desastres. O sea, no necesita saber estudiar economía, nada. Simplemente, ¿a ustedes les importa? A la mayoría no. ¿Y cómo entonces se tumbaron a el gobierno de Merino? ¿Cómo salieron a las calles y en 2, 3 días, donde marchaban hasta escolares, he visto, se tumbaron al gobierno de Castillo? Entonces todo el mundo dice, ¿y qué pasa si Castillo es peor? ¿Y por qué no sale la gente a protestar? ¿Alguna vez ustedes han salido a una marcha? La mayoría no. Pero en esa vez contra Merino salían gente que en su vida había salido a una marcha y enfrentarse a la policía. Yo hice varias entrevistas porque hice un programa que teníamos acá en el departamento. Un programa que lo pasábamos por Facebook y yo hacía casi todas las entrevistas. El programa se llamaba Día de Miércoles. Pueden entrar a internet y buscarlo. Día de Miércoles. Y van a ver que yo entrevisté, ahí debe estar en el archivo, a mucha gente que participó en esa marcha. La pregunta es, ¿por qué ahora no participan si el gobierno de Castillo es lo más desastroso que existe? Y encima no hemos ganado la clasificación, porque si hubiéramos ganado la clasificación, Castillo podría hacer cosas peores, lo cual es raro, porque ya no puede hacer cosas peores. Sea, ¿me dejo entender? O sea, lo que estoy tratando de decirles, mire, eso es otra forma de control. O sea, la gente está, o sea, en otras preocupaciones, no le importa que el coste de vida suba, que todo eso es un desastre en la economía, en la política, no le importa. O sea, hay formas de controlarte con fútbol, con novelas, etc. Entonces es un mecanismo de control. Pero es más complicado el problema. Bien, nos quedamos ahí. Estudien. Pregunten, muy bien que hayan preguntado uno. En ese momento promovieron la. No, los partidos políticos en el Perú están en crisis. No existen. No son, eso no son partidos. Yo escribí hace muchos años, 10 años, cuando estudié mi maestría, un artículo en un curso que es un comentario a la crisis de los partidos políticos en el Perú. Bueno. Yo no me acordaba que había escrito ese artículo para un curso de mi maestría. Pero todas las semanas me llegan cartas de empresas que tienen, que publican libros por internet y me ofrecen traducirlo al inglés, ponerlo en un grupo, etcétera, y eso ellos lo venden. Uno me cobra por la traducción y el otro me dice que me va a pagar porque yo autorice para que se publique ese artículo. Y yo decía, pero no recuerdo ver. Entonces me puse el otro día a ver y sí, sí lo había escrito. Pero nunca lo he publicado. ¿Y cómo se han enterado? ¿Cómo se han enterado que he escrito ese artículo? Pues la única forma, al único que yo le entregué fue a mi profesor, que llevé ese curso. Y hasta ahora no me decido, me están enviando cartas y cartas, ¿no? Pedimos autorización, podemos firmar un contrato, etc.
Pero ellos creen que es un libro, ¿no? Es un artículo. Tiene 14 páginas. Entonces, no sé cómo se enteraron de eso. Sí. Bien, entonces vean que estamos cambiando de tema. Vamos a ver las siguientes exposiciones, otros temas todavía de enamoramiento, de lo que acabamos de ver, de por qué aparecen las hostales, ¿no? Y qué cosa está cambiando acá, en los jóvenes especialmente. Especialmente, como ha dicho la primera chica que expuso, las ideas sobre las relaciones sexuales, que antes no se hablaba, era un tema tabú. Nos quedamos ahí. Bien, estudien. Si no, por lo menos ya hay algunos que están preguntando cosas que no entienden. Hasta domingo los he tenido que atender, pero no hay problema. Si leen algo y no entienden, pregunten. Nos vemos.